Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de Divine, pero esta vez es diferente, esta vez no es un unboxing, es algo más guay. Y por si no conocéis Divine, Divine es una web de perfumes de equivalencia, o sea, ser el perfume caro que a ti te gusta, pues tú lo buscas en Divine y te saca su equivalencia a un precio pues más barato. Tiene más de 600 perfumes, o sea que vas a encontrar el tuyo sí o sí, ya te lo digo yo. Y luego aparte tiene sus perfumes propios que son como que quieren recordar a otros perfumes. No son tan parecidos, pero sí que como que los quieren recordar. Algo que me gusta es que tiene su sistema Try and Buy, que básicamente es que del perfume que tú pidas te mandan también como una muestrecita para que tú primero huelas la muestra y si no te gusta pues lo puedes cambiar. Y si te gusta pues tienes tu perfume y tu muestra que te la puedes echar al bolso o al coche donde tú quieras, que eso viene de maravilla. Otra cosa que nos encanta en este canal es que son cruelty free y también están concienciados pues con el medio ambiente, o sea que su packaging pues también es muy correcto. Además de bonito, porque es que lo podéis poner donde queráis, porque eso es que ya decora. Tú pones tu perfume ahí y ya decora. Tiene perfumes de mujer, de hombre, de niños, para el hogar y textil. O sea que tenéis ahí perfumes tela, ¿eh? Y como siempre yo voy a dejar mi código de descuento por aquí y abajo también en la cajita de descripción para que vayáis a bichear un poquito. El código de descuento es válido hasta el día 31 de marzo, pero estaros atentos a próximos vídeos o al Instagram o lo que sea, porque lo voy cambiando por aquí. Cuando no voy a hacer vídeo pero sí que tengo un código nuevo, pues lo actualizo aquí abajo para que podáis seguir usándolo. Obviamente en el vídeo va a salir el antiguo, pues abajo en la cajita de descripción pues dejo el nuevo. Siempre lo voy actualizando para que lo podáis usar, ¿vale? ¿Y por qué os hago este vídeo? Pues para que aprovechéis la Fashion Week, que ahora es cuando está la web al 65% de descuento. Es que flipáis. Y yo básicamente lo que vengo a enseñaros es mi top 3, que es este, que es el último que me cogí, que es uno de los propios de Divine, que nunca los había probado, los propios de Divine. Siempre he cogido equivalencias. Y bueno, pues eso, me cogí este, que es el 748, que es muy parecida a la de Heroes Forever Young de Carolina Herrera, pero bueno, no llega a ser equivalencia, por eso es como propio de Divine. Este sería uno de los que más me gustan y cuando se me acabe pienso cogerlo otra vez. Con algunos he repetido, ahora os cuento, pero primero voy a contar las notas olfativas de este para que os podáis hacer una idea, ya que por aquí pues no lo podéis oler, pues yo lo cuento todo con pelos y señales. Es un homenaje a la juventud y a la libertad moderna. Es frutal, de intensidad media, está como considerada para verano, pero bueno, que cada uno se lo echa cuando le da la gana. Yo no me la estoy echando en verano y me da igual, o sea, es que me gusta y me la pongo y punto. Y se recomienda de uso de día, pero pues lo mismo, que yo me la echo porque me gusta, me da igual que sea de día que sea de noche. Tiene una mezcla así como entre jazmín y azahar, con un fondo de sándalo y cedro. Vamos, yo no sé si diciéndoles esto vosotros os lo podéis imaginar, pero sinceramente es que huele muy bien. La de Carolina Herrera ahora mismo la tenéis a 16,76, súper barata, que además si utilizáis el código pues se os va a quedar en menos. Hace muy poquito hice pedido, no lo enseñé porque solamente pedí una y es que la tenía que reponer en sí o sí, y es la 167, que es la equivalencia del Black Opium de Yves Saint Laurent. Esta, su precio ahora mismo es de 14,66, también baratísima. Es una fragancia dulce a vainillada, de hecho la familia olfativa se cataloga como oriental vainilla. Está puesta como de intensidad media para invierno y de noche. Y lo de intensidad media, no sé qué deciros porque realmente yo creo que esta es la que más huele. De las tres que más me gustan. La última es esta de aquí, que es la 602,
Bueno, esta me va aguantando. Y también es de Yves Saint Laurent. Yo no sé qué me pasa con esa marca, pues que me encantan los perfumes. Ya está. En este caso esta es la de Libre y su precio también está ahora mismo en 14,66. Están a ese precio por lo de la Fashion Week, luego van a subir, o sea que yo creo que deberíais de aprovechar ahora y más que también tenéis el descuento. Y es que te lo puedes comprar para ti, te lo puedes comprar para regalar y las cajitas ya las habéis visto otras veces. Si no la habéis visto, os voy a dejar por aquí arriba uno de los vídeos anteriores en los que hago unboxing. Y bueno, pues eso, que para regalo y eso pues queda guay, la verdad. Esta de Libre se cataloga también como oriental, intensidad fuerte para otoño y de día. La intensidad ya os digo que también considero que huele más la que os he enseñado anteriormente. Pero vamos, es que huelen todas bastante fuertecito. No fuerte de decir uy me molesta, pero que se quedan, ¿vale? Entonces, vamos, yo de momento no he tenido ninguna que diga, uy, esta huele muy poquito o se va enseguida. No sé si habrá alguna, pero yo no me la he encontrado. Y vamos, todas las valoraciones las podéis ver en la web y son también muy positivas. Que no es solamente que yo lo diga, que bueno, aquí me estáis viendo a mí y se supone que os fiáis de mí. Pero siempre viene muy bien tener como más opiniones y bueno, podéis ir a la web porque ahí también tenéis muchas. Y son buenas, la verdad. De hecho, no os recomendaría algo que no me guste y a la vista está que me gusta, ¿vale? O sea, que está a la vista. Vale, esas son mis top 3, las que más me gustan, de las que he tenido. Y ahora voy a decir las 3 que me gustaría tener que todavía no tengo. Bueno, os voy a dejar por aquí los números, ¿vale? La primera sería la de Bloom, de Gucci. Ahora mismo la tenéis a 16,76. También es floral. A mí es que las florales me gustan mucho. O las frutales también. Intensidad media, de primavera y de día. O sea que esta es para allá, que viene la primavera. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues me la voy a pedir ya mismo. Tampoco creo que me lo piense demasiado. Tiene notas olfativas de jazmín y azahar, como la otra que os he dicho antes. Y también de nardos y camilla de Rangón, que no sé lo que es. También tiene así un toquecillo cítrico que le viene de la bergamota, el limón, la naranja y el neroli. No sé, pero yo creo que esta me va a encantar, así que me la tengo que coger ya mismo sí o sí. La segunda es Parados de Prada, también a 16,76 ahora mismo. Se define como atemporal, vanguardista, natural e innovadora. Yo creo que las descripciones de esta web es lo que hace que yo me enamore de estos perfumes, sinceramente. También es ámbar frutal y tiene toques de naranja, sambac y vainilla bourbon. Intensidad media, de día y para otoño. Y la tercera es la Yes I Am Glorious de Cacharel, que es la 750. Igual también a 16,76. Y es que es lo que os digo, las descripciones me enamoran. Es una inyección de optimismo y energía para mujeres que brillan con luz propia. Me encanta. También es de las mías porque es floral frutal. Tiene unas notas cítricas y frescas de durazno y mandarina, mezclado con flores blancas y con un fondo cremoso de leche, sándalo y cedro blanco. Intensidad media, primavera y de día. Sinceramente, esas tres me gustan mucho y creo que en el próximo pedido, que va a ser ya, me voy a coger esta, la de Yes I Am Glorious y la de Bloom. Creo que me voy a coger esas dos porque vale que son baratas, pero tampoco me las voy a coger todas de golpe porque ahora mismo pues tengo. Y a la próxima pues me cojo la de Prada. Y bueno, pues hasta aquí mi top 3 de las que tengo y las que quiero. Nada, eso, que aprovechéis ahora que están súper baratas porque por ejemplo esta última, que la tengo abierta en el ordenador, más o menos rondan todas los mismos precios, así que bueno, os voy a decir la de esta última, pero rondan más o menos los mismos, ¿vale? Ahora mismo la tenéis a 16,76 y antes estaba a 20,25. Entonces es un dinerillo que os ahorráis ahí, que está bastante bien,
y además pues con el código de descuento le quitáis otro pellizquete. Os animo a que vayáis a la web a bichear un poquito, que os la voy a dejar abajo y ya está. Y os dais un caprichillo pues para ahora, para el Día de la Mujer, pues ya está, que nos lo merecemos, oye. Ya os enseñaré en próximos vídeos el unboxing de las nuevas. Y, o bueno, igual os lo dejo por Instagram porque ya os he contado por aquí cómo son. O sea que igual os lo dejo por Instagram o no sé. Y ya está, pues lo que os digo siempre, que le deis like al vídeo, que lo compartáis con quien queráis, que me ayudáis un montón. Y que os suscribáis si no estáis suscritas o suscritos, que os estáis perdiendo mucho. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo.